La violencia en el país parece ir ganando terreno. Robos, asaltos, asesinatos, secuestros son males que aquejan a la ciudadanía todos los días. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reveló que las tasas más altas de asesinatos ocurren con mayor frecuencia en El Salvador, Guatemala y Venezuela. El estudio determinó que Guatemala es el segundo país más violento del mundo, donde a diario asesinan a un promedio de 5 personas, la mayoría jóvenes. Los datos del organismo judicial coinciden con los de la Policía Nacional Civil sobre los delitos más cometidos, como robo, violencia contra la mujer, extorsiones y secuestros. La mayoría de los delitos son cometidos a plena luz del día, en zonas ya identificadas como rojas, como por ejemplo la zona 18, 17 y 6, estas solo de la capital. Según los estudios del Grupo de Apoyo Mutuo, los municipios de Guatemala más violentos son Villanueva, Misco, Chinautla, Villacanales y Amatitlán. Y las principales víctimas son comerciantes, agricultores, campesinos, pilotos y estudiantes de secundaria. Un 50% de ellos pierden la vida por un impacto de arma de fuego y un 10% por estrangulamiento.